Esta puerta está tan cara, te la dan. Toma, de un grito. Ni arco ni leche. Las puertas se abren gritando. Hay gente aquí dentro. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? Es hora de poner fin. Podrás conmigo, le dice mientras le clavo una espada en el costado. Qué bien. La barra está bloqueada y no puede abrirse. ¿Qué dice? Riften. Una vez viajé allí cuando era joven. Un ladrón me robó la bolsa, así que le arranqué los ojos. Fue un trueque justo. Fue un trueque justo, sí. Comida ahí por todos lados. Bien, bien. Que tenía dando el... Recuerdo la Skyrim de mi juventud y el resplandecer carmesí sobre los campos. Armario sospechoso. ¿Por qué me huele que aquí va a haber trampas? Unas cuantas. Unas cuantas. Frenar, no mola.
Monumento del Zorro Gris, qué grande. Yo una vez fui el Zorro Gris. Algún día servirás a nuestro pavoroso padre. El garrador Agélida. Yo le sirvo ahora. Maldita. Me cago en... Venga, ya me cargo una si me da cuenta otra más. Mola. Y no han podido encontrar esta entrada a los ladrones. Sí, muy creíble. Muy creíble, sí. Apuñalado por la espalda. Es como si se repitiera lo de la hermandad oscura. Hemos barrido la ciudad y he hablado con todos los contactos que nos quedan. No hay rastro de Mercer. ¿Y tú? ¿Has tenido suerte? Por la madre de Sol, ¿anda tras los ojos del Falmer? Ese era el proyecto favorito de Gato. Ojo del Falmer. Si consigue echarles mano, ten por seguro que desaparecerá para siempre. Estoy de acuerdo. Se ha llevado todo lo que le quedaba al gremio. He hablado con Carlia y la he compensado por cómo la trató el gremio. Rápido, no tenemos tiempo que perder. Vivo una vez más. La vuelta del triunvirato. Se va a reunir todo, Dios. Hasta que nos volvamos a ver, chicos. Briños. Ha llegado el momento de decidir el destino de Mercer. Hasta que se escoja un nuevo maestre del gremio, la decisión recae en ti. Sí, muchacha. He llegado a una decisión. Mercer Frey intentó mataros, traicionó al gremio, asesinó a Gano y nos hizo cuestionarnos nuestro futuro. Claro, ¿cómo morir? Debemos tener mucho cuidado, Briñol. Mercer es un ruiseñor, un agente de no. Entonces todo es verdad. Todo lo que escuché en las historias. Los colores, su lealtad a Nocturna y el sepulcro del crepúsculo. Sí. Por eso tenemos que prepararnos y encontrarnos con Mercer en igualdad de condiciones. Seguro que me mandan allí. De Riften, más allá de la puerta del sureste, hay un pequeño sendero que sube por la montaña. Al final del sendero hay un claro y un viejo monolito. Os pediré a los dos que os reunáis conmigo allí. Saludos a quien ha salvado. Tengo que hacer algunos preparativos. Salve. Vale, nos iremos a convertir en ruiseñores, entonces. Ay, ay, ay.
Antes vamos a hacernos la armadura de dragón. Armadura de dragón. A ver, primero vamos a Hibernalia. A por los huesos y todo lo demás. Y a soltar todo el equipo que tenemos. Soltar peso. Porque vamos a traer todos los huesos y las escamas. No sé si voy a poder con todo. Bueno, también puedo fichar a un... a un lucerazo de este del... del colegio para que cargue peso. Tú sígueme. Oh, voy a viajar con el buen Arpi. A ver, llévame esto. Y ya está, ya no hace más falta. ¡No! Me has engañado, Arpi, maldito. No sé de qué hablas. Es más, voy a decirle a un mago que se venga conmigo. A ver qué tal es ir con un maguito. Eso, pillaremos todo y daremos en Riften la armadura. Y a ver si se puede mejorar y qué hace falta para poder mejorarla. Puertas se abren para volar, pibe. No, creo que podríamos cargarnos la mitad de la marca oriental. Hay pocos lugares en los que uno pueda dedicarse a mi trabajo sin temor a que lo persigan. Hasta la próxima. Vale, seguramente tiene que ser un aprendiz. Y no hay ninguno. Bueno, yo creo que sería más sensato pillar primero... Sí, pillar primero al aprendiz para... para que cargue con el peso. Al error mío. No me pegues. No me pegues. ¿Eso es un dragón? Ya me hago el tonto. No he escuchado nada. Ya empecé a escuchar eso. No, no he escuchado nada. ¿De qué hablas? Buenos días, ¿va todo bien? Ve tú delante. Vale, ya tenemos ayudante.